Buenas y bienvenidos a V-Racing. Estamos por aquí en otro episodio más y hoy vamos a continuar matando bosses. Que de hecho, hoy el plan es ir a por Octavian, así que voy a ir marcándolo ya. Y Octavian nos va a dar, aparte de una habilidad totalmente nueva que han metido hace poco, que es una ulti, también lo más importante, traje formal Alba Espina. Este traje ya es bastante bueno y si no me equivoco tendremos que ir al bosque maldito para poder crearlo y todo el rollo. Pero simplemente lo más importante es nuevo set. Y punto, ¿vale? Entonces, también tenemos que matar a este, que iremos a por él. Lo que ocurre es que está bastante lejos. Antes de empezar, estudio. Vamos a canjear los papelitos que de hecho nos han dado el Karambit de hierro despiadado. Ya tenemos la receta, así que genial. Y vamos a comprobar esto de aquí. A ver, no tenemos mucho hilo de este, hilo basto. Así que no he podido hacer mucho pergamino, que digamos. De hecho, creo que no nos da para absolutamente nada, ¿no? A ver, uy, nos hemos quedado a dos pergaminos. En fin, ¿qué le vamos a hacer? Dejamos todas las cositas. Esto me lo llevo de momento. Y vamos a por Octavian. De hecho, Octavian está aquí en Bastión Dunlei y tenemos que darnos bastante prisa porque se va a hacer de día en muy poco tiempo. En fin, Octavian es un boss que da bastante guerra porque ya es nivel 57, si no me equivoco, está por ahí, nivel 50 y pico, y ya pega, tiene bastante daño, tiene bastantes ataques a distancia, lleva un espadón bastante tocho. Tiene CC, es decir, nos lanza por los aires, nos pega unos golpes que nos hacen retroceder y aparte tiene una habilidad en la que se pone a girar como un loco y hace un montonazo de daño. Así que tendremos que lidiar con todas esas cosas, que de hecho me voy a cambiar algunas habilidades, esta sí que la quiero mantener. Pero nos vamos a poner la barrera. La barrera y llevamos la ulti para curarnos, que es el rayo este, porque es que hace bastante falta. Voy a intentar pasar de todo el mundo, a ver si podemos librarnos de ellos cuando lleguemos aquí. Y aquí tenemos a Octavian. A ver si me dejan en paz con un poco de suerte. A ver si aquí no llegan a entrar. A ver. Me parece que se han ido. Sí, se han ido. Solo queda esta patrulla de aquí, la cual obviamente nos hacemos con ellos. ¡Oh! ¿Es pícaro? Vale, perfecto. 60% de pícaro. Esto ha sido un tremendo golpe de suerte. ¡Hala! Nos curamos un poquito y vamos a por él. Es nivel 57, sí. Nos vamos a guardar el escudo para cuando haga ataques que no podamos evitar. Este, por ejemplo, sí que podemos evitarlo. 73. Así, ahora se pone a hacer estocadas así, pero siendo hacia un lado le podemos esquivar bastante bien. Ahora va a invocar, creo que eran arqueros.
que hacen bastante daño, de hecho. Aquí vamos a usar la ulti para curarnos, aunque no ha servido de mucho. Dios. Vale. Vamos en una misma dirección. Aquí esquivamos. Saltamos esto. Bueno, y aquí estamos jodidísimos. De hecho, me voy a meter aquí. Nah, me sigue igual. Uf, hemos llegado a meternos esto. No, Tumino. Hemos podido con él, pero nos lo ha puesto bastante complicado. Aquí, si venís con más curación, lo haréis mejor. Si cambiáis, esto os lo comento más que nada, pues por si lo hacéis justito igual que yo, para que no os cueste tanto. El espacio para curarte va muy bien, el escudo está genial, yo creo que gracias a esta habilidad le hemos conseguido rematar. El rayo es bastante malo contra él, pensé que podría utilizarlo mejor, pero qué va. Es una habilidad horrible contra él, no os recomiendo que os la pongáis. Y después, esto para atacar a distancia está bien, yo me cambiaría el espacio y la ulti, eso es lo que me cambiaría, y creo que ahí ya podréis enfrentaros a él bastante bien. Y aquí tenemos a Octavian derrotado, hemos desbloqueado las recetas que os he comentado antes, y esta es la ulti, que es espectacular. Ahora vamos a tirarnos contra los bichos que hay por ahí, y es que vais a flipar. Básicamente, lo que hacemos es, nos lanzamos hacia adelante, nos volvemos invencibles y pegamos a todos los que estén dentro de esa área. Ahora os enseñaré con cualquiera que haya por aquí. Esto es mi... Vaya, espérate que lo tenemos en CD. No me he dado cuenta de que lo teníamos en CD. Un momento, que el de la antorcha es peligroso. Fijaos, nos lanzamos, hacemos bastante daño y salimos en la dirección donde esté el cursor, si no me equivoco. En fin, voy a llevar esta ulti siempre porque me encanta. Ya os digo que igual ha sido casualidad, pero es que todo lo nuevo que han metido ahora, la nueva rama de la tormenta, los poderes y las armas, es que a mí me lo han acertado todo, ¿qué queréis que os diga? Es que me han acertado todo lo que quería, me lo han puesto en este parche. Bueno, en esta expansión. No es un parche, no, esto es expansión, mejor dicho. Vale, pues ahora vamos a ir a nuestro castillo para que veáis el tema de la ropa nueva, a ver qué es lo que necesitamos, porque honestamente no me acuerdo de qué es lo que nos hace falta para crear la ropa. Me parece recordar que era hilo fantasma y quizás no, hilo de seda. Creo que sí, y los nuevos materiales del bosque, pero es que no me acuerdo. Así que dependiendo de lo que necesitemos, pues iremos a un sitio o a otro. Ahora, eso sí, el boss de hielo, que es este de aquí, de hecho lo vamos a rastrear, va a ser el siguiente. Nos vamos a teletransportar en la zona inferior del mapa a la derecha, más o menos, intentaremos acercarnos por ahí. Porque si no recuerdo mal, es por donde estaba. Ahora vamos un momento a la sastrería y vais a ver lo que tenemos aquí. Fijaos. Efectivamente, necesitamos la seda y el cuero pristino. Y nos han dado Warblade. Ah, mira. Es una mejora de nuestra espada. Del mano doble, que es la que estoy utilizando todo el rato. Por fin, todo lo que nos daban eran hachas, no sé por qué, pero el juego nos había enganchado por delante y no hacía más que darnos hachas.
Vale, pues este boss, si no recuerdo mal, creo que estaba por aquí, por toda esta zona, pero ahora nos haremos un teletransporte. Voy a dejar todas estas cosas y enseguida estoy con vosotros. Ah, bueno, sí, vamos a desbloquear también esta investigación. Puedo pillar la mejora, ¿no? Sí, solo hemos de poner aquí los materiales, que lo tenemos justo aquí. Y mejora de guantes hecha. A ver, quita, hombre. Ahí estamos. Nivel 59 tenemos ya. Ni tan mal. Pues ala, nos teletransportamos y vamos a ir a donde os he comentado. Por esta zona estaremos bastante más cerca. Creo. Que ya os digo, estoy yendo un poquito de memoria. Y vamos a ver qué tal se nos da. Ya os digo que este boss no es especialmente complicado, pero sí que nos la puede liar bastante, como todos. Nos va a intentar congelar, tiene una habilidad que hace pues que se cree una ventisca y que no puedas ver nada. Y lo cierto es pues que es una habilidad bastante puñetera, porque no puedes ver a tu alrededor, de repente te aparece de la nada y te mete un golpe que te empuja y te hace bastante daño. Estos osos no estaban, los osos árticos. Oye, está muy bien. Ahora también han puesto alces. ¿A dónde vas? ¿Dónde vas, campeón? Madre mía. Y antes este boss patrullaba por aquí, por este camino. De hecho, nos marca hacia allá, así que obviamente vamos en esta dirección. Voy a quedarme quieto un segundo. Sí, es por aquí. Tenemos que estar cerquita. Aquí estaría guapo poner un castillo, ¿no? Así todo nevado. Yo creo que estaría muy bien. A ver. Es que estoy, pero súper expectante. Míralo, aquí lo tenemos. Nivel 57. Vale. No vamos mal con lo que llevamos puesto. No vamos mal. Aunque a lo mejor. Mirad, para ir más seguros, yo me pondría esto, la barrera, para invocar esqueletos. Y ahora sí, a por él. Mete zarpazos, por cierto. Es verdad, hacía eso. No me acordaba. También te tira proyectiles. Esa es una de las embestidas que hace. Aquí es cuando hace esta habilidad de carga. Y aquí es donde usamos nosotros el escudo. Podéis usar el espacio también, así. Pero fijaos que me sigue. Y si te pega, te congela y hace bastante daño. Ese rayo también no me acordaba. Hay que esquivarlo, obviamente. He fallado la ulti. Eso sí que ha sido un fail bastante gordo. Se lo he tirado al esqueleto. Ay, Dios mío. Ay, ay, entretente. Con los esqueletos. Porque, madre mía. Es todo lo que puedo. Lo estoy fallando. Y aún ha llegado a darme. Le hemos hecho el lío y no sé ni cómo, la verdad. Ven aquí, hombre. Uf. En fin, es un boss que tiene cositas, pero tampoco es ninguna locura. Y eso que lo he jugado bastante mal, pero como llevamos un buen equipo, pues nos lo hemos podido hacer bien. Y ahora hemos desbloqueado la nova de hielo y las bolsas medianas.
Así que muy bien, ahora podremos crear las bolsas medianas y cargar con más cositas. Y aquí llegan tres bosses que también son nuevos para mí. Con esta sí que me peleé una vez y es espectacular, pero los otros dos no tengo ni idea de qué es lo que hacen. Y aquí estoy viendo la araña. Nivel 62, la araña es complicada, ¿eh? Tendremos que ir con mucho cuidado. Pues no sabría deciros cuál es el siguiente paso, ¿eh? Bueno, a ver, el siguiente paso sí que sé cuál es. Nos vamos a ir al castillo y poco más. Vamos al castillo, nos vamos a preparar. Pero no sé a por qué vos ir. Supongo que ya iremos a la zona nueva. Porque si hemos de cazar esos bosses nuevos, sé que están en la zona nueva de... ¿Cómo se llamaba esta zona? Es que ahora estoy en blanco. Gloomrot. Pues nada, volvemos al castillo y vamos a prepararnos un poquito. De momento no podemos hacer el tema de la seda y demás. Es que claro, yo aquí estoy indeciso porque si vamos al bosque, pues tenemos todos estos bosses de aquí. Por ejemplo, estos bosses son del bosque. Y estos dos de aquí también. Este no estoy seguro. Pero estos no son del bosque. Así que no sé si nos tendremos que enfrentar a ellos con este equipo, ¿no? A ver, por poder podemos hacerlo. Y fijaos, aquí tenemos la Claymore. Inflige golpes chill. ¿Chill? ¿Ese qué tipo de daño es? No tengo ni idea de qué es lo que aplica. ¿Será Static? No, Frost. No sé, Condem me llama más la atención, la verdad. Así podríamos invocar algún no muerto tirando esta habilidad. Pues bueno. Voy a dejar las cositas y a ver qué es lo que hacemos. Vale, ya sé qué es lo que vamos a hacer. Iremos a por este, porque nos da la receta para hacer Radium Alloy. Y con esta receta es la que nos va a permitir, pues, crear la nueva mesa. Esta mesa que no pudimos hacer, esta de aquí, Ancestral Forge, la podremos hacer. Y aparte nos lo pedía para otras cosas más, así que vamos a desbloquear la receta para poder crear esto. Vamos a farmear estos materiales, sobre todo esto, la chatarra y esto de aquí que no sé ni lo que es, la verdad. No tengo ni idea, supongo que nos lo darán en la nueva zona. Así que simplemente vámonos para arriba y vamos a enfrentarnos al siguiente boss, que de hecho tenemos que salir desde el castillo. Así que venga, vamos haciendo camino. A partir de aquí creo que ya es nueva zona. Esto es un simple campamento. No voy a pararme ni a decir hola, vaya. Pasamos de largo. Y aquí tenemos un portal. Vale, bueno saberlo. Ya estamos en la nueva zona. Esto yo tampoco lo he visto, así que no tengo ni idea de muchas cosas. De aquí sé que salen bichitos. Estos mutantes son bastante peligrosos. Buah, y he visto NPCs que tienen un soplete y empiezan a quemarlo todo. Y también tienen pistolas eléctricas y demás. Ahora que digo pistolas, se me había olvidado por completo, gente. Que ya podemos hacer las pistolas. El dual de pistolas. Venga, las pistolitas. No las tenemos mejoradas, que es lo único malo, pero yo qué sé, solo para que las veáis y porque yo las voy a usar. O sea, a mí estas armas son mis preferidas. Fijaos el dual de pistolas. Pegamos tres tiros con el ataque básico y ahí hemos de recargar y ya podemos aprovechar para movernos. La Q, parecemos una metralleta, que está guapísimo. Y después tenemos la E, que hacemos una voltereta y después tiramos un proyectil que pasados unos segundos explota y hace daño en área.
La verdad es que me encanta, me flipa mucho la pistola. Lo que sí que cuesta a veces es saber cuándo disparar, porque si te pones a disparar como un loco, estás jodido, porque como te quedas quieto, pues claro, te empiezan a caer hostias de todos lados y tienes que saber cuándo tirar las habilidades y todo eso. Pues ya os digo que a mí me flipa. Así que venga, ahora sí que podemos irnos para allá, ya que tengo mis pistolitas. Disculpad, pero es que se me había olvidado por completo. Había entrado aquí en plan, venga, hacemos estos bosses, pillamos el siguiente tier de armadura, no sé qué, y de repente digo, pero que hemos derrotado a Jade. O sea que puedo llevar el dual de pistolas y no lo llevo. ¿Qué me está pasando? Que ya os digo, el dual para muchos bosses es complicado utilizarlo porque tienes que apuntar para los básicos, para las habilidades. Ahí tenéis un ciervo de dos cabezas, esto parece Chernóbil, en fin. Que es una auténtica locura a veces si los bosses se mueven mucho a apuntar, disparar y hacer todas esas cosas. Fijaos los mutantes y los humanos cómo se pelean aquí. Bueno, sí, fijaos que hasta me han pegado. Hola, yo pasaba por aquí, ¿eh? O sea, no, 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 no me dispares. ¿Con qué me he enganchado? Vale. No hay problema. Bueno, el problema real es el sol. Vamos por aquí. Es que estoy flipando con la ambientación que hay aquí. A ver la sangre. Vale, me indica por aquí. Es que cuando la sangre se vuelve loca, y estamos cerca, como podéis observar, ahí nos lo pone, que estamos close. Lo mejor es frenar. ¡Ay, el de lanzallamas! El eléctrico todavía te puede estanquear un golpe. Pero sí que es verdad que el de las llamas es una locura lo que pega. A ver. Es que claro, entre que es de día, estoy viendo de no quemarme. Pedazo de estructura que hay aquí. A ver si podemos despistarles un poquito, macho. Por aquí podré salir. Sí, podemos dar la vuelta. A ver. ¿Será aquí dentro? Es que tiene pinta porque mirad el grosor de estas paredes. Por eso tiene pinta de que será aquí. Menudo bicho. Es verdad, los taladros. He visto algún taladro por ahí funcionando y están bastante guapos. Estos son trabajadores, pero ¿me pegarán? Ya veo que sí. Vaya por Dios. Vamos a sacar bichillos. Voy a tener que utilizar la ulti porque si no, no voy a poder limpiar. Y aún así, flipa con los bichillos. Esto es lo malo de ir sin curación. Uy, uy, no, 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 no puedo. Tengo que salir de aquí. Vamos a reiniciar todos los bichos. Nos curamos un poquito. Voy a aprovechar para recoger todo esto y comerme a este. A ver, no sé dónde voy a meter un corte porque si ha sido una locura lo de ese campamento. Ahí no me puedo meter a saco porque es que han empezado a venir y venir y venir. Y es que ha sido imposible hacer nada. Ya que estoy aquí, voy a robarle a la gente de este pueblo que está justo aquí, al lado. Y vamos a pillar la chatarra y las cosas estas de mutante que había por el suelo y todo eso. Porque es que he dicho, vamos a pillarlo. Dios mío, cuánta plata. Lo tiro.
Y así, pues yo qué sé, igual nos ahorramos un viaje, que necesitamos esto. La grasa mutante nos hace falta para refinar un tipo de piel, para poder hacer el nuevo tier de cosas. Va, reventadísimo. Dios mío. El de fuego, madre mía. El que tiene el soplete, Dios mío, menudo soplete que lleva el compañero. Vamos a curarnos. Y a ver, creo que voy a utilizar las Karambit para ir por aquí en sigilo, ¿eh? Porque obviamente, no sé si dará tiempo. Creo que no. ¿Ha dado tiempo a que no me vean? Sí, ha dado tiempo. Vale, pues vamos a infiltrarnos así en sigilo. Lo que podamos. Vale, si me ven estos, nos los cargamos. Como podéis observar, no hace mucho daño, pero tiene bastante movilidad. A ver si podemos llegar aquí sin que nos vean. Ahí estamos, porque es que yo lo que quiero es pelearme con el boss. No quiero estar limpiando esto en cada try. Y parece que lo conseguimos. De hecho, ¿qué nos ha dado aquí? ¿Era un libro? ¿Qué era eso? No lo he visto. Bueno, vamos a abrir con el dual de pistolas. Estos no suben, ¿verdad? No. Y aquí, efectivamente, aquí está el boss. Vale. ¿Esto se rompe? No se rompe. Vale. ¡Ay! Le van cayendo armas del cielo. ¡Adiós! Pega bien, ¿eh? ¿Puedo hacer así? Vale. Cagada. Dios. Pero bueno. Otra vez. Pero esto... Este soplete a melee que nos mete, ¿cómo podemos evitar esto? Un sopletazo a melee. Ah, sí, por cierto, los bichos que hay por aquí, los mutantes, nos dan otro tipo de sangre, que es... Va, te vuelves súper tanque, te da resistencia a todo y te aumenta... También las cositas que te dan las transformaciones. La transformación de lobo, por ejemplo, hace que te muevas más rápido. Y que te dan cositas interesantes. Es una sangre muy interesante. La tengo que probar y tengo que comprobar bien cómo funciona. Pero vaya, que está muy, pero que muy bien. Según parece. Vale, nos metemos por aquí. A ver si no me ven. No me han visto. Perfecto. Aquí lo mismo. Vale, parece que no viene. Nos hemos mirado los dos, ¿os habéis fijado? En plan... Hola, ¿qué tal? Venga, segundo intento. A ver, yo supongo que si estamos a distancia será mejor. A ver la bolita esta.
predice a dónde me voy a mover. Se le ha roto. Dios. El fuego. Ah, y la hace explotar. Dios, pero... Vale, sí que atraviesa esto. ¿Qué es eso? ¡Ostras, una escopeta, tú! Vale, cuando hace eso hay que esconderse 100%, porque esto me dirás tú cómo lo esquivas. Dios. Vamos a ir con la guadaña mejor, que me da a mí que vamos a hacer más. Espérate, que vuela también. Vale. Va soltando granadas de estas. Oye tú, ¿cuánto tiempo vas a volar? Oye. Vaya, por Dios. La guadaña funciona bastante bien contra él. No he llegado. Dios mío. Lo veo complicadísimo esto, ¿eh? Vale, vale, vale. Curémonos. No me digas que va a hacer otra vez lo de tirar... Sí. Vamos a dejarlo por los lados. Madre mía, no se podía tirar más lejos. Dios. Pero... ¡Ay, pero que hay otro ahí! Sin duda este es el boss que me está costando más, pero con una enorme diferencia. Es una exageración la de cosas que tienes que tener en cuenta para enfrentarte a él. Vámonos al rinconcito. Y venga, vamos a intentarlo otra vez. Creo que ya me ha matado como 4 veces... haré un resumen, rollo como hago siempre, que pongo un cuadradito por ahí con los intentos, porque es que si no, estoy aquí todo el día. Y voy a abrir ya el combate, va. Ok, el fuego... tío. Vamos poco a poco así. Tirándole con la guadaña, tirando las es, ya que se queda bastante estático, tirando sus habilidades. Pero aún así no veas el tío, la puntería que lleva.
Vale. Ahí, ahí, dispara contra... Bueno. Dispara contra eso, dispara. Vamos a usar esta ulti ahora. Perfecto. Salta hacia atrás. Le metemos con... No le está haciendo daño eso. Bueno. Vale, ahora se pone a volar. Dios, pero... ¡Loco! Estaba buscando el engüento porque me lo ha movido de sitio. Vamos a curarnos. El doble saltito se nota mucho, gente. Lo recomiendo. Era bolita, tío. Es que ya os digo, esa habilidad yo no veo forma de evitarla. Solo se me ocurre eso. Estar lejos. Vale. Cae aquí. Perfecto. Le hemos interrumpido. Y menos mal. Vale, se le ha roto el arma. Vamos a limpiar los tontitos estos. Vamos a usar el ungüento. TP lejos. Bien. Y ahí era como nos corta el paso y todo. Madre mía. Ulti. Ahí sí que le hemos metido, pero bien. Una lástima, pero no me voy a acercar. Que lleva la metralleta, ¿no? Creo que sí. Me cago en todo. Ungüento. No voy a arriesgarme nada. Joder con el rayito. Es que lo tenemos ya, pero no... No me la quiero jugar. Eso es todo. Venga, va. Lo tenemos ya casi. Pues es complicado, ¿eh? Porque tiene bastantes cosas. Vemos la dirección en la que cae. Y reventadísimo. Uf, ha costado, ¿eh?
puedes aprovechar cosas en plan ver dónde va a caer después de lanzar todas esas bombas y demás. Pero madre mía. Muy complicado este boss, ¿eh? A mí me ha costado bastante. Al final lo que me ha funcionado ha sido la guadaña. Ya habéis visto cómo lo he jugado al final. Pero lo hemos conseguido. Ahora tenemos una nueva habilidad. Tenemos también el fabricador, que esto no sé lo que es. Ahora iremos al castillo y veremos. Y ya podemos hacer esta nueva barra, la cual pues la utilizaremos para desbloquear todas las armas estas que hemos ido obteniendo a lo largo pues de todo este camino, ¿no? Hasta llegar hasta aquí. Así que nada, voy al castillo, a casita y a ver qué nos sale. Desde luego, lo que no me pase a mí, gente, pensaba que estaba grabando, pero no. Así que os habéis perdido bastantes cositas ahora aquí en el castillo. A ver, lo primero es pues que ya tenemos el castillo a nivel 4. Lo he ampliado, como ya habéis visto anteriormente. Me pedía las barras estas nuevas que hemos desbloqueado al derrotar a ese boss. Y he creado unas cuantas aquí en la fragua. Que nos pedía todo esto. Que de hecho, aquí las tenéis. Que he hecho unas cuantas. Lo que pasa es que, claro, me he quedado sin los botecitos estos. En fin, ahora os voy a explicar qué es lo que he hecho. He creado el fabricator. Que está justo aquí en refinamiento. Solo nos pide la chatarra y lingote de hierro. Que la chatarra la hemos conseguido de los enemigos. Y el lingote de hierro, pues ya lo teníamos aquí desde hace tiempo. Entonces, desde aquí es donde se crean estos botecitos de aquí. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer con este botecito? Pues mirad, nos vamos a la nueva zona y nos tenemos que acercar a un charco de estos que está lleno de mutantes. Este charco de aquí nos tenemos que acercar a uno de ellos y recoger el líquido, así como hemos hecho con el agua siempre. ¿Veis? Nos acercamos y lo convertimos en el nuevo, pues, catalizador este extraño, que lo gracioso es que te pone no recomendable beber. No sé si nos lo podremos beber, pero como solo tengo uno, pues obviamente no lo voy a hacer. Los demás materiales, pues ya sabéis cómo conseguirlos, que es que esto, pues claro, yo he llegado a ese punto en el que he dicho, guay, ¿cómo vamos a hacer la nueva barra que necesitamos para sacar estas nuevas armas? Que por cierto, ya he sacado esta arma, ahora vamos a sacar otra para que veáis cómo es. Pero bueno, solamente con explicaros cómo se hace esto, ya me quedo tranquilo. Ya sabéis que yo siempre intento explicar pues todas las cositas que hago en la serie. Y aquí, como podéis observar, ponemos esto y se crea la Radium Alloy. Y simplemente, pues ahora usamos esto para crear otra arma. Y por ejemplo, vamos a crear, pues qué sé yo, la espada normal y corriente. Vamos a crearla. Ay, claro, pero tiene que ser despiadada, es cierto. Tiene que estar mejorada. ¿No tenemos de la guadaña? Vaya por Dios. Es que hacer un arma despiadada aposta para esto, yo qué sé. No me apetece mucho, la verdad, pero bueno, simplemente eso, que necesitamos un arma despiadada como esta. No sirve la de hierro, tiene que ser la de hierro despiadada. Y la ponemos aquí. Con estos materiales, simplemente pues se crea la nueva arma y ya está. O sea, no tiene nada más. Y por otro lado, al completar la misión del diario de subir el castillo a nivel 4, nos han dado esta habilidad de aquí, de poderes vampíricos, que es para dominar la montura. Entonces, ahora voy a ir a por un caballo y vais a ver qué es lo que podemos hacer. Mirad, aquí mismo que está ese caballo, activamos el poder como cualquier otro y le tiramos esta habilidad. Cuando acaba de castearse la barra, ¡pum! El caballo ya es nuestro. Y lo mejor de todo, podemos saltar así con el caballo, que esta animación está
pero brutal. Y lo mejor de todo es que aunque nos maten el caballo o le dejemos súper lejos, yo lo dejaré aquí, por ejemplo, para enseñároslo, podemos llamarle cuando queramos. ¿Cómo se hace esto? Pues activamos de nuevo el poder. Y aquí decimos, vaya, no sé dónde está el caballo, no sé qué. Le das a la R. Aquí casteamos esta habilidad. Y aquí tenemos la montura de nuevo. Si muriera, pues lo mismo, le resucitamos también. Así que eso es todo lo que os habéis perdido. Bueno, y después también, pues claro, después de crear el fabricador, he podido hacer los Radium Alloy y a partir de ahí la sangre primigenia ya la teníamos hecha porque cuando derrotamos a Jade desbloqueamos la receta de convertir la esencia de sangre mayor en sangre primigenia. Y estaba aquí dentro ya refinado en la prensa de sangre. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Siento que os hayáis perdido esto último que he hecho. Pero bueno, os he hecho un pequeño resumen y ya os lo he enseñado todo. Seguramente traeré una guía sobre este tema porque es bastante necesaria, la verdad. En fin, nos vemos, gente. Chao.